Entonces nosotros condenamos la presencia de connotados dirigentes políticos de alto nivel en la actividad choferil que realizó el compañero Gervasio de la Rosa. Y le pedimos a Gervasio de la Rosa que para hacer una actividad no se necesita ese tipo de apoyo. Él tiene suficientes choferes para eso, para hacer una actividad ordenada. También condenamos ese bloqueo de calle en un área donde pasan las ambulancias. Esas son cosas no son necesarias para que el pueblo, para que los gobiernos nos escuchen.